con una superficie de más de 17 millones de kilómetros. Rusia es el país más grande del mundo. Su territorio vasto y misterioso posee algunos de los hábitats más extremos de la Tierra. Con ecosistemas remotos y aislados, en los que algunos animales sorprendentes aprendieron a sobrevivir. En este refugio indómito, pero a la vez frágil, algunas de las criaturas más extraordinarias e icónicas del planeta deben librar una batalla diaria para asegurar su supervivencia. Bienvenidos a los Edenes Salvajes de Rusia. Amanece en un espacio natural de proporciones casi inimaginables. Pero aunque esté comenzando un nuevo día, en la costa oriental de Rusia, el sol no iluminará su frontera occidental hasta dentro de 11 horas. La Federación de Rusia posee una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, una biodiversidad extraordinaria y un sinfín de hábitats primigenios y muy vulnerables. Montañas magníficas, desiertos inmensos y casi una cuarta parte de los árboles del planeta. Pero su región más amenazada se encuentra en la frontera norte. Durante casi todo el año, el litoral ártico está invadido por el hielo marino. Pero desde los años 80, el cambio climático ha reducido la capa de hielo estival de forma drástica. Y ha empujado los témpanos de hielo en proceso de fusión a cientos de kilómetros de la costa. A pesar de todo, este continúa siendo el hogar del mayor carnívoro terrestre del planeta. Un hermoso animal aislado en el hielo, cada vez más escaso, que sigue luchando por sobrevivir. Esta hembra de oso polar está buscando focas. Aunque sorprender a una de ellas en esta época del año es casi imposible. Nadar entre el hielo marino es mucho más cansado que caminar sobre él. Y facilita la huida de las esquivas presas. Pero lo más difícil es encontrar una entre miles de témpanos. Los osos han desarrollado una estrategia que facilita la localización. La hembra busca el lugar donde el viento es más fuerte y olfatea el aire constantemente mientras se desplaza sobre el hielo de izquierda a derecha en un amplio zigzag, lo que le permite rastrear un área mucho mayor que avanzando en línea recta. Parece haber detectado algo. El aroma de una foca que descansa sobre un témpano a más de 2 kilómetros de distancia. La caza comienza. La osa empieza a acercarse, desplazándose en silencio a través del agua.
aún no ha visto a su presa. Pero aunque se encuentra casi a un kilómetro, avanza en la dirección correcta guiada por su olfato. Cada cierto tiempo, eleva la cabeza para husmear el aire y no desviarse de su objetivo. El oso polar es el carnívoro terrestre más grande que existe. Pero a pesar de su enorme tamaño, es capaz de entrar en el agua sin producir la más mínima alteración. Mientras toman el sol, las focas mantienen la guardia en todo momento. Pero entre el hielo marino, la cautelosa cazadora blanca es casi indetectable. La foca sigue sin advertir el peligro, incluso cuando la osa se sitúa a tan solo unos metros de distancia. La cazadora vuelve a sumergirse y se desliza muy despacio bajo el hielo, lista para lanzar su ataque en el momento exacto. La foca reacciona con rapidez y se lanza al agua. Y como suele suceder en verano, por culpa de la falta de hielo sólido, el gran esfuerzo realizado no obtiene recompensa. La osa debe seguir soñando con la llegada del invierno. Otra de las especies más hermosas e icónicas del Ártico ha aprendido la forma de obtener alimento durante todo el año. El precioso pelaje de los zorros árticos cambia con las estaciones. Este jovencito nació en primavera. Pero al llegar el momento, su madre expulsó a toda la camada. Y ahora debe valerse por sí mismo. Una gran colonia de araos de pico ancho anida en lo alto de estos acantilados. Sus gritos son un reclamo irresistible para un zorro hambriento. Sus crecidos polluelos están en condiciones de empezar a volar. Pero el zorro busca otra cosa. Los huevos ocultos en las grietas que aún no han eclosionado. Los huevos de los araos son un manjar muy nutritivo, por el que merece la pena arriesgarse a escalar el acantilado. La estación está demasiado avanzada como para que eclosionen los huevos. Pero los araos adultos seguirán defendiéndolos con valentía. El hambriento zorro no se rinde e intenta acceder a otro nido más asequible.
Aunque una vez más, los gritos de las aves y sus poderosos picos le hacen retroceder. Por fin, un poco más arriba, encuentra un nido abandonado. Pero este festín estival es apenas un aperitivo, comparado con el que se celebra en otra región de Rusia. Esto es Kamchatka. Un espacio natural aislado e inmenso, con 29 volcanes activos. Y la mayor densidad de osos pardos de todo el planeta. En verano, centenares de osos se reúnen aquí para intentar aparearse y criar a los cachorros. Estos tres osetnos nacieron durante el último invierno con tan solo unos gramos de peso. Pero gracias a la nutritiva leche de su madre, crecen con rapidez. Aunque están hambrientos, hoy solo va a permitirles que mamen un poco. Si quiere que adquieran la fortaleza necesaria para superar su primer invierno, debe empezar a destetarlos y animarles a comer algunos de los innumerables salmones que pronto remontarán el río para su desove anual. Estas aguas no tardarán en estar plagadas de salmones rojos, dispuestos a depositar sus huevos corriente arriba en los afluentes del lago Kuril. Su llegada marca el inicio de uno de los grandes festines de la naturaleza. La hembra captura un pez para cada uno de sus hijos. Un oso adulto puede consumir al día hasta 40 salmones. Pero la mayor amenaza para la supervivencia de esta especie piscícola es el aumento de la temperatura del mar. Esta reunión multitudinaria anual permite a muchos machos encontrar pareja y ayuda a las madres a criar a los cachorros. Pero a veces, vivir tan cerca de tantos congéneres puede entrañar un grave peligro. Aunque la época de celo ya ha finalizado, este macho sigue buscando una compañera. Y el aroma de estos dos juguetones cachorros anuncia la proximidad de una hembra fértil. El macho observa a gran distancia, consciente de que ninguna madre con cachorros copulará con él. Sabe que solo tendrá una oportunidad si logra eliminarlos. Pero también sabe que la hembra luchará hasta la muerte para protegerlos. Cuando la hembra detecta la presencia del macho, decide alejarse para evitar el enfrentamiento y oculta a sus hijos entre los árboles. El peligro aún subsiste, pero la estrategia funciona. Y el macho decide continuar su camino.
lo que permite a la hembra volver al lago para pescar. Los lagos y ríos de Kamchatka son un paraíso para los osos pardos. Pero esta hermosa península es apenas un trocito de tierra comparada con Siberia. Un espacio natural salvaje e indómito que ocupa más de 3/4 partes del territorio de Rusia. Gran parte de sus 13 millones de kilómetros cuadrados está cubierta por bosques primigenios. Las emisiones de CO2 son la causa principal del cambio climático. Y Siberia contiene la mayor parte de los 640.000 millones de árboles que crecen en Rusia, en bosques que eliminan casi 500.000 millones de toneladas de CO2 y se han convertido en el hogar de letales y escurridizos depredadores y de algunas de las rapaces nocturnas más numerosas del mundo. El caravolapón, también conocido como búho gris, es un habitante de los bosques del hemisferio norte que ha sabido adaptarse a los crudos inviernos de Siberia. Su extraordinario oído le permite detectar presas ocultas bajo una gruesa capa de nieve. Pero en verano utiliza su poderosa visión para escanear los prados en busca de cualquier señal de vida. Este hambriento e inquieto lemming abandona la madriguera para saborear la hierba fresca. En un principio se muestra precavido y permanece cerca de la guarida. Pero a medida que va ganando confianza, se aleja cada vez más. A 50 metros de distancia, el cárabo espera el momento idóneo. El incauto lemming sigue alejándose. Y el cárabo entra en acción. Tras atravesar su cuerpo con las zarpas, el cárabo se lo traga entero. Y después regresa a su nido entre los árboles. Estamos en octubre, en uno de los bosques templados con mayor biodiversidad del planeta. Durante tan solo 2 semanas al año, sus hojas se tiñen de verde y oro. Esta cuenca, de 1.885.000 kilómetros cuadrados, toma su nombre del río Amur, que dibuja la frontera natural entre Rusia y China. Tras la caída de las hojas, su aspecto es desolador. Sin embargo, en estos bosques crecen casi 3.000 especies de plantas. Amur también es uno de los últimos refugios del felino más amenazado de la Tierra.
Este es el llamado territorio del leopardo. En el pasado, había leopardos en muchas partes de Asia. Pero hoy apenas quedan 40 ejemplares en libertad. Por lo que contemplar a uno de ellos es un regalo poco habitual. En este paisaje otoñal apenas es visible, lo que le permite acechar con éxito a los grandes ciervos que habitan estos bosques. Siempre está atento a cualquier oportunidad. Pese a su extrema cautela, 5 de cada 6 veces sus presas escapan. Este macho guarda los restos no consumidos entre las ramas de los árboles o en su guarida para alimentarse cuando lo necesite. Y también para proteger su botín de otro depredador. Uno más grande y letal que él. Y casi igual de amenazado. El tigre de Amur, o tigre siberiano. Por culpa de la caza y la reducción de su hábitat, apenas quedan 500 ejemplares en libertad. Casi todos viven aquí, en el extremo oriental de Rusia. Con un peso que puede alcanzar los 300 kilos, es el mayor felino de la Tierra. Los machos son muy territoriales. Solo buscan compañía cuando llega el momento de aparearse. Este olfatea el aire y descubre un aroma prometedor. No muy lejos, al otro lado del valle, una hembra aguarda junto a su guarida. Su territorio con mensajes codificados para indicar el camino a cualquier macho interesado. Las hormonas de su orina anuncian su deseo de aparearse. Con tan pocos tigres en el planeta, es crucial que sus mensajes lleguen a su destinatario. El macho analiza el aroma de la hembra utilizando un órgano especial que le indica si ella está dispuesta a aceptar sus insinuaciones. La hembra ha dado el primer paso al difundir su mensaje. Pero el macho que responda a él deberá mostrar sus artes de seducción. Aunque obedezcan a su instinto reproductivo, su idilio no será un acto superficial. Cuando la hembra lo acepte, ambos permanecerán juntos algunos días, olfateando y frotando sus cuerpos, creando un vínculo íntimo y copulando repetidas veces. Pero todo tiene un final.
Y tras su breve pero íntimo encuentro, el macho partirá en busca de otra hembra. Y no desempeñará ningún papel en la crianza de los cachorros. Tras pasar horas junto a su pareja, el macho retoma sus obligaciones. Buscar el lugar más apropiado para acechar a una presa que calme su apetito. El sol se está poniendo. Y en cuanto oscurezca, el bosque revivirá con la presencia de los depredadores nocturnos. La luna llena ilumina la noche. Al abrigo de la oscuridad, una musaraña emerge de su madriguera. Este pequeño mamífero es una presa apetecible para cualquier depredador, pero posee dos armas secretas que hacen su vida un poco más fácil. La musaraña acuática euroasiática vive en los arroyos y pantanos de Rusia. Y posee una extraordinaria habilidad natatoria que utiliza para patrullar su territorio noche tras noche. Aunque pueda parecer un animal tierno y gracioso, la musaraña acuática es un temible depredador. Un cazador incansable que, cuando dé con una presa, hará uso de su segunda arma. Dos glándulas que segregan una saliva altamente tóxica y que convierten a esta pequeña criatura en uno de los pocos mamíferos venenosos que existen en la Tierra. La musaraña captura muchas de sus presas bajo el agua utilizando sus dos superpoderes. Impulsada por sus patas traseras, se sumerge en las oscuras aguas en busca de invertebrados, pequeños peces e incluso anfibios. Pero las burbujas de aire atrapadas entre su pelaje aumentan su flotabilidad, lo que le impide permanecer sumergida demasiado tiempo. Así que debe hacer varias inmersiones y aprovechar cualquier oportunidad, por pequeña que sea. A un metro de profundidad, una larva de siálido camina despacio para evitar ser descubierta. Pero todo es inútil. Las larvas se mueven con lentitud y son un objetivo fácil para su ágil enemiga. El veneno de la musaraña tiene un efecto paralizante, lo que le permite ascender con tranquilidad y terminar su comida en tierra firme. Necesitará comer muchas larvas para acumular reservas y poder hacer frente al cercano invierno. La costa ártica es la primera en sentir la llegada del frío. Estas morsas atlánticas han pasado los últimos meses en las islas más septentrionales de Rusia para amamantar a sus crías con tranquilidad. Pasan un tercio de su vida acurrucadas, unas junto a otras, para darse calor. El resto del tiempo están en el agua pescando almejas. Pesar 1.500 kilos dificulta mucho los desplazamientos, pero algunos trucos a veces ayudan.
Misión cumplida. La colonia está gobernada por el macho de mayor tamaño. Y los colmillos más grandes. Sus poderosos rugidos, audibles a 1,5 kilómetros, le permiten reafirmar su indiscutible liderazgo. Los machos de rangos inferiores se retan entre sí para mejorar sus habilidades. Esto forma parte de un torneo amistoso. Pero sus contendientes pesan más de 1 tonelada. Y en el fragor de la batalla, sus colmillos podrían provocar heridas mortales. Solo su gruesa capa de grasa impide un derramamiento de sangre no deseado. La tensión creciente obliga al macho alfa a intervenir y a enviar a los exaltados a relajarse en la playa. Una decisión prudente, ya que una repentina borrasca de nieve barre la colonia. Esta breve ventisca es un anuncio de la añorada estación fría que permitirá a las morsas regresar a su verdadero hogar, en el hielo marino del océano Ártico. Y no tendrán que esperar mucho. Dentro de pocas semanas, el implacable invierno volverá a reinar en toda Rusia. El invierno ha llegado a la península de Yamal, cuya tundra permanece congelada durante 8 meses al año. Este es el hogar del buey almizclero, una de las pocas criaturas capaces de soportar este clima tan riguroso y extremo. Un animoso ternero acompaña a los adultos. Las crías de esta especie son muy fuertes y resistentes. Y pocas horas después de haber nacido, ya son capaces de caminar al ritmo del grupo. Al principio, la nutritiva leche materna es su único alimento. Pero en tan solo unas semanas, empiezan a pastar para acumular reservas y poder soportar el crudo invierno. Es la única forma de sobrevivir en unas condiciones tan extremas. Esta pequeña familia ha pasado el verano pastando en solitario, pero ha llegado el momento de reunirse con la manada para que el ternero conozca a todos sus miembros. Congregados en grupos de hasta 60 individuos, los adultos se unen para defender a sus crías de los ataques de lobos y osos polares. Aunque aquí el riguroso clima es la mayor amenaza. El sol se pondrá a finales de noviembre y permanecerá oculto durante 2 meses. La temperatura media descenderá hasta situarse en los 20 grados bajo cero. Y como no hay árboles que amortigüen el viento, la sensación térmica alcanzará los 50 grados bajo cero. Sobrevivir aquí parece imposible, pero estos bueyes lo consiguen año tras año gracias a las 2 capas de su grueso pelaje. Sus pezuñas grandes y redondeadas son perfectas para desplazarse por la nieve en busca de alimento. Pero su amplia superficie y la corta longitud de sus patas
solo les permite excavar en lugares con nieve blanda y poco espesa. Una carencia agravada por unos inviernos cada vez más cálidos, cuyas fluctuaciones crean súbitas barreras de hielo que en ocasiones bloquean el acceso a la hierba. Bajo la nieve hay vegetación abundante para pasar el invierno. Ningún miembro de la manada se quedará sin comer. Pero incluso en este vasto territorio de 120.000 kilómetros cuadrados, es frecuente que surjan disputas por las zonas de pasto. En la zona de impacto, el cráneo puede alcanzar los 20 centímetros de grosor. Una adaptación providencial, ya que durante la época de celo, los duelos son constantes. Y solo su extraordinaria anatomía evita que se produzcan lesiones. Vivir en manada provoca roces inevitables, pero es lo que permite al buey almizclero soportar el invierno ruso. La estación fría cubre el país entero y casi todos los rincones se congelan. Los animales árticos bendicen su llegada. Pero para los demás, es un infierno blanco que no todos superan. Algunos emigran y otros excavan una madriguera para aislarse del frío. Todos intentan sobrevivir en este vasto paraje congelado, soñando con que el sol no tarde mucho en regresar. Tras varios meses de frío extremo, por fin la primavera ilumina Rusia. La temperatura aumenta poco a poco en los desiertos cercanos al mar Caspio. Y al llegar el mes de abril, uno de sus residentes más emblemáticos emerge de su escondite invernal. A primera vista, parece un lagarto bastante común. Pero este lagarto agama posee algunas habilidades que le han permitido prosperar en este árido entorno. Cuando la temperatura supera los 30 grados, eleva su cuerpo y camina casi de puntillas para minimizar el contacto con la arena caliente. Aunque necesita el sol para regular su temperatura corporal, a veces el calor del desierto puede resultar demasiado molesto. Así que, para escapar de los rayos del sol, comienza a contonearse sobre la arena. Hasta casi desaparecer. Una maniobra que le permite mantenerse fresco y le ayuda a esconderse de los depredadores y a sorprender a sus presas. Tras pasar 4 meses bajo tierra, este lagarto agama está hambriento. Mientras degusta su presa,
Escucha con atención unos pasos familiares. Los de una hembra. La época reproductora comienza en abril. Y la alegría de la primavera invita al acercamiento. Pero no es el único pretendiente. Así que si quiere conquistar a su pareja, tendrá que expulsar a sus rivales. Las batallas pueden ser cruentas, por lo que antes de entrar en combate, los machos intentan atemorizar a sus competidores. El adversario despliega su arma más impresionante. Sus pliegues de piel de color intenso. Sin inmutarse, el primer macho mueve la cola para anunciarle que no está dispuesto a retroceder. Su adversario le imita. Pero el gesto amenazador hace mella en el intruso y le induce a retirarse, dejando a la pareja proseguir su romance. Transmitir los genes es solo uno de los desafíos a los que deben enfrentarse todas las criaturas de Rusia. En su lucha por la supervivencia, sus heroicos pobladores han aprendido a superar los retos planteados por algunos de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Desde el más humilde al más poderoso. Y desde el más rápido hasta el más torpe. Todos han sabido superar las dificultades, plantar cara a un futuro incierto y convertir esta región extrema en un auténtico Edén salvaje.